Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Estamos aquí de vuelta en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2. Y al fin Minecraft de nuevo. Creo que tengo 2 días sin grabar Minecraft. Es que 2 días, grabando a diario 2 días, pues es mucho. Okay, aquí tenemos la casa que la estuvimos, que la seguimos haciendo en el capítulo anterior. O sea, terminar. Esto ya estaba. Lo que hicimos fue poner todos estos lanas. Ahorita voy a mostrar. Bueno, es que como que quiero hacer aquí una puerta para que este sea mi cuarto, pero aún no me decido muy bien. Hice una división ahí y una división allá. Ok, ahorita voy a mostrar lo de las ovejas que había dicho que iba a ser ovejas de color gris, pues para que fuera más fácil la lana. Dormimos un rato, puse una cama por aquí. Es que se ve súper genial esto. Aquí unas setas. Tararán. Esto quizás. O sea, la pared en vez de cristal sea pura madera. Y aquí pongo unos cuadros o unos marcos con objetos o algo así. No sé. Voy a ir viendo a ver cómo me da la imaginación. Ok. Ahora venimos por aquí. Realmente quería comenzar allá arriba. Ahí el episodio, pero no sé por qué. Luego lo hice aquí abajo y pues terminé. Ok, tengo ese árbol aquí. Este árbol de. ¡Ay! Otra vez. No, no, no. Ay, ya vamos a empezar. Este árbol de. Ay, se me da el nombre de esas semillas de cacao. Porque, como ya he dicho. No, no, no. Ay, este no estaba hecho. Ok, quito esto. Ocupo tintes. Pues las semillas de cacao dan tinte de color café, así que pues ocupaba tinte de semillas de cacao. Por eso me traje uno de estos. Traje mucha madera, traje como tres stacks. Que ahorita voy a mostrar porque están en la casa. Ok, solo pongo por aquí, esto va por acá y punto. Ahora, por acá traje cactus y los estuve plantando. Lo demás lo estuve cocinando para hacer tinte de cactus. Ahorita justo tengo 6. Estas son las ovejas que tinté. Ok, ahorita. Bien. Tengo que mostrarles todos los tintes que tengo. Ya ven que les había dicho que eran 16. Pero uno es de color blanco, así que pues de ese no tengo, obviamente. Primero, tinte púrpura. La receta es un lápiz lazuli y una. Ay, quito esto. Y uno de rosa roja. Rosas rojas, como saben, pues es lo que más abunda por aquí. Bueno, quizás de aquí no se ve, pero. O sea, prácticamente en Minecraft abundan así como abundan los. Aquí tengo mi comida. Así como abundan los árboles, abundan las rosas rojas. ¿Ok? Ahora, tinte cian. Uno de lápiz lazuli y uno de cactus. Un tinte de cactus. Y el tinte de cactus es cocinando un cactus. ¿Ok? Ahora, tinte gris. Es uno de bone meal, que también es de los que más tenemos porque salen de los huesos. Con uno de. Un tinte de calamar. Un tinte de tinta. Una bolsa de tinta que nos dan los calamares, ¿ok? Ahora, tinte de lima con un tinte de cactus y un tinte de un ahí, ¿cómo se llama? Harina de hueso. Cocoa beans, pues se hace con ay, pues son las semillas, justo. O sea, este no tiene crafteo. Lápiz lazuli, pues es de las cosas que menos hay en Minecraft, pero que cuando las picas más te dan. O sea, si ves un bloque de lápiz lazuli y lo picas, pues hay probabilidad de que te gaste 5. Y si tienes fortuna, pues te hinchas. Rosa roja, pues ya lo expliqué, es de las que más hay. Al poner una rosa, un tinte de azul bajito, azul clarito. Es con lápiz lazuli y harina de hueso. Tinte de magenta es con lápiz lazuli, 2 de rosas y uno de harina de hueso. De gris clarito, una tinta de saco, un saco de tinta, una tinta de saco. Es que como aquí dice ink sac. Okay, un saco de tinta y 2 harinas de hueso o uno de gris y una harina de hueso. Ahora, naranja de estos dientes de león amarillos y una rosa. También los dientes de león amarillos pues son de los que más hay aquí en Minecraft. Lápiz azul ya, este ya le expliqué de dónde y este por último. Una de rosa roja
Y harina de hueso, ya sé, es que me confundo mucho con esto. A ver, pongo esto en turbo, no sé por qué se quita, siempre lo digo, siempre me pasa. Ok, ahora vamos a donde tenemos que ir. Recuerden que el episodio pasado había dicho que iba a colorar varias ovejas, así que empecé un camino hacia acá, que me doy cuenta que todavía no lo pongo allá. Bueno, pues lo pondré ahorita que acabe el episodio. O sea, si allá, quise hacerlo un poquito retirado porque, bueno, aunque todavía no lo empiezo, todavía no termino. Bueno, todavía ni siquiera lo empiezo, mejor dicho. Lo quise hacer un poquito retirado, sobre todo por el sonido de las ovejas. Y pues para que cuando se carguen los chunks, que no cargue tantos mobs para que no me ande lento esto. Aquí tengo justas 32 ovejas. Ovejas blancas que ahorita vamos a tintar. Porque vamos a hacer ovejas multicolores. Vamos a tintar dos y dos cada una. A ver, esto por aquí. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, espero no confundirme porque. Ok, 2. Tú y tú. 2. Tú y tú. Qué feo color. Tú y tú. Tú y tú. ¡No! ¡Ah! Tú y tú. Ok. Tú y tú. Tú y tú. Tú y tú. Ya. Ahora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú y tú. Ahora debo tener cuidado para no darle a una abeja dos veces. Tú y tú. Este ya lo di. Tú y tú. Tú y tú. Y falta tú y tú. Me faltaría magenta. No hice ya el magenta, no, ¿verdad? Tú y ahora deberían de quedar cuatro ovejas. Una, dos. Y ahora quedan dos que son blancas. A ver. Pongo esto, lo voy a poner en creativo solo para verlo de por arriba. Bueno, quizás tendría que reproducirlas para que fueran 3, 3 y 3 y 3 y 3 y 3. O sea, 3 de cada una. Para que se viera mejor, pero hasta ahorita pues ya. Ay, más o menos va. Es triste, yo pensé que me iba. Uy, ahí me la he jugado. Quité el creativo justo cuando estaba bajando. Como decía. Yo pensé que iba a tardar realmente más en esto. Okay. Ahora, este lo voy a aprovechar, lo voy a eliminar porque no quiero que se mine mobs en la noche. Aquí voy a poner cerditos. Eso de la hierba lo puse ahí prácticamente porque las ovejas comen hierba y con eso crece más rápido. Es que tenía por las ovejas bebés, ovejas babies y pues ya crecieron. Aquí voy a poner vaquitas. Estoy pensando en futuros episodios ir a un bioma de setas para traerme una vaca zeta porque es que las vacas zetas molan y molan mucho, mucho. Además, a ver qué más me faltaría. Okay, tenía pensado hacer otra cosa. Otra cosa que es más de decoración, más que nada. Es de decoración, más que nada. Sí, en el siguiente capítulo quiero hacer. Pongo esto por aquí. Con esto y luego lo vuelvo a poner para que no se me vaya a meter en ningún modo. Porque esta es mi fortaleza. Sí, en el siguiente episodio me gustaría hacer una granja automática de cactus con una tolva y con agua que cae. Ya sé, ahorita no me estoy dando a entender, pero bueno, ya lo veré en el siguiente episodio. Okay. En serio, como que se me hace como que tenía mucho sin grabar. Bueno, 2 días, es que 2 días son realmente son bastante. Realmente es bastante, mejor dicho. Ok, ahora tengo pensado. Voy para abajo, voy para abajo. A ver, ¿qué más? Aquí es que aún estoy dudando cómo poner el piso, si ponerlo igual que ese y luego rellenarlo de. Digo, luego cubrirlo todo con alfombras o no. Es que así está mejor porque ilumina más, pero es mucho gasto y.
Piedra luminosa tengo para regalar, pero tampoco es que es mucho el gasto, ¿sabes? Todo esto. O quizás igual no lo hagas ahí, sino como hasta la mitad. O sea, en la mitad de todo el área. Con la mitad hasta aquí, la mitad hasta allá, la mitad hasta acá. Quizás no me estoy dando a entender, pero es que ya digo que yo solito me entiendo. Ya luego lo ven y me entienden ustedes a mí. Y seguimos, vamos hacia abajo. Tengo pensado hacer algo que quizás quede guay, quizás no. Es un quizás, quizás sí, quizás no. A ver, necesito dos de cada uno. Justo ahorita lo estoy pensando. Ok, vengo aquí. Uno y uno. Ya tengo dos, tres. Ok, dos, dos, uno. ¿Este cómo era? Bien. Necesito uno aquí y uno acá. Tengo dos. Ok. Ahora, esto solo va a ser una prueba, ¿eh? Porque realmente no sé si vaya a quedar bien. No la quiero jugar. No la quiero jugar. A ver, pongo uno aquí. Y no me da para más. A ver, es que no sé hasta qué grado si pongo uno. Ah, amigo, es que soy tonto. Es que lo estoy haciendo al revés. Era así. Ya decía yo, pero es que aquí no llegas. Oye, ¿cómo es esto? ¿En serio? Ah, solo puedo tintar los bloques y luego hacerlos. Amigo, eso yo no lo sabía. Yo pensé que podía tintar directamente un panel de cristal, pero bueno. Vengo para acá. Dejo esto para aquí. Y me llevo esto. Entonces, estoy viendo que quizás no me dé. Pero a ver, voy a ver esto rápido. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. A ver. Es que me estoy llenando de muchos. Mucho espacio. Esto los podría poner en un lugar. Aquí que tengo. Mira, aquí voy a poner tintes. No, bueno, ahí parece como si tuviera la pista. Necesito poner un tinte que se vea muy chulo. Este, púrpura. A propósito, ya lo usé. No. Tengo, lo uso antes de dejarlo. Tararararara. Esto por aquí. Bien, ahora. Voy a empezar a dejar estas cosas. Tengo magenta, así que dejo magenta. Tengo el lapislázuli, lo dejo aquí. No, no. Esto lo voy a dejar a lo último, porque es el que más tengo. Rosa, roja, no, no, no tengo. Tengo ojo de gris, que es este. Tengo, digo, verde. Tengo gris. Y el otro gris, ¿dónde está? Oh, creo que me lo acabé. Vale. Porque este es. Ah, no, el que me acabé fue el otro. Ok. Bien. Sí, me falta púrpura. Bien. Sé que ahorita no me se va a entender, pero ya lo verán. Ya lo verán. Ya verán a qué me refiero. Púrpura. Púrpura. Sí, ya tengo. Lo hubiera dejado, pero no lo dejé. No sé por qué. Cian. Vengo con el cian. Ahora con el azul bajito. Ahora con el rojo. Ahora con el amarillo. Ahora con el blanco. Ahora con el negro. Ta, 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 ta. Ahora con el rosa. Y café. Café, café, café. A ver. ¿Dónde exactamente quedó? No. No. Ok, bueno, mejor. Es que me estoy confundiendo. A ver, dejo esto por aquí. Vengo para acá. Dejo esto aquí, este aquí, este aquí. Ta, ta. Sí, lo voy a poner por aquí. No va aquí, pero lo voy a poner. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Es que me falta, y yo sé que me falta, pero no sé exactamente cuál. A ver, venimos. Amigo, este. Ese no tengo, creo. No, ¿verdad? No. Ah, no, pero voy a ocupar un poco de esto. Ah, voy a poner a quemar. Ahí ocupo carbón. Carboncito. Carboncito. Venga por acá. Aunque quizás tengo hecho. Oh, bien. Bien, bien, bien. Igual lo pongo a hacer, pero yo sabía que ya tenía hecho. Es que pienso en todo. ¿De verdad? No. Realmente no. Fue una coincidencia. Pongo eso por aquí. Ahora tinto de naranja. Ya solo me faltaría uno. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rosa, 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 ahí está. Bueno, ¿cuál me falta? A ver. Voy a ver esto. Un momento. Tengo blanco, tengo naranja, tengo magenta, tengo azul bajito, ¿verdad? Tengo amarillo, tengo... Ah, lima, lima. Oye, ¿y ya no tengo lima? Lima se hacía con... Pero sí fue el que hice al principio, ¿no? Pues parece que no. A menos que lo haya guardado. Lo guardé, exacto. Pero solo me falta uno. Y este es justo el que tengo ahorita. Así que ya con esto daríamos por acabado esto. Bien, 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 bien. Ahora vengo, dejo otro aquí. Tatararara. ¿No tengo más? Vale. Aquí, aquí está. Dejo esto otro por aquí. Y vengo por lo último que se quedó por aquí. Ahora vengo y lo dejo. Dejo este. Carbón. Ay. Es que siempre tengo que hacer algo mal, ¿verdad? Y acabo de perder uno de esos cristales. A ver, quito esto. Ya, ya tengo. Aquí lo tenía. Ya sé yo que sé dónde se ve el carbón que está en la pintura. Esto por aquí. O 16. A ver, ya digo que ahorita me van a entender lo que trato de hacer. Lo que trato de hacer. Vengo por aquí. Digo, hasta yo me estoy confundiendo con esto, ¿saben? Voy a empezar con esto que me está llenando mucho mi inventario. Yo creo que este va en primero, este en segundo, este en tercero, cuarto, quinto. No, 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 este en primero, este en segundo, este en tercero. El color favorito, no, no, no. El color favorito de Mayra es el rojo. Vengo con el rojo. Esto va primero. Amigo, no, casi no se ve. Esto va segundo. No puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así se ve. Ah, los shaders tienen un problema con las luces. Pero si se lo pongo así, igual casi no se ve. No puede ser. A ver, justo esto que estaba intentando hacer, que era ponerlo en los cuadros, igual no se ve bien. Entonces, ¿qué podría hacer? Si esto lo pongo así. No, 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 no. Este tiene toque de seda, toque de seda, toque de seda. Vale, entonces esto me acaba de anular las ideas. Ah, ¿qué puedo hacer? Es que justo tenía pensado hacer esto. Pero no se ve tanto. Bueno, aunque igual lo podría terminar. Vale, he vuelto. Es que justo se me quedó. Oye, ya está. Está. Se me quedó como pegado esto del ratón. Entonces, hasta ahorita volví. Aquí había uno negro. Ya está. Es que necesito ponerme otro shaders para verlo bien. CUDA shaders. Se supone que son para tarjetas NVIDIA CUDA. Ah, cago en todo. Es que con los shaders yo pensé que el que estaba poniendo era negro.
Y nada, que era gris. Así que puse en primer lugar el gris. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pongo negro por aquí. Negro por acá. Pongo negro porque es mi color favorito. Luego rojo porque es el color favorito de Mayra. Luego morado porque es bastante chulo. Morado. No. Que no. Dentro. O sea, esterco. Luego el naranja porque se ve genial. Que no. Es que esto me está saliendo mal. Después del fail que tuve ayer al grabar Left 4 Dead 2, ahora me pasa esto. Pongo por aquí. Muevo esto, lo pongo. Ahí está. Ok, ahora. Yep. Uno y uno. Bien, ahora sigue. Esto los tengo que ir guardando. Ok, voy a irlo guardando por aquí, por mientras. Este ya lo usé. Ya no creo que no lo he usado. Ya lo usé, lo usé. Y lo usé. Falta este y falta este para. Es que es para ir liberando espacio. Eso. Como que ahí había un bug, ¿no? Sí, miren. Hay un bug con eso de las. De estas cosas. Pongo gris por aquí arriba. Luego. Verde. Luego lima. Ajá. Lima. Verde. Y gris. No. Y gris. No. Y. Oye. Es que. Paciencia, paciencia, paciencia. Voy a subir para ponerlo desde arriba. Porque este gris no quiere ponerse. ¿Era ahí? No. Sí. Es ahí. Ni siquiera desde aquí. ¿En serio? O sea, ¿qué me estás contando? Paciencia, paciencia, paciencia. A ver, a ver, a ver. Si yo digo que quiero poner un gris aquí. Ahí está, ya. Ya. Qué bueno que ya. Esto mejoró porque realmente ya me estaba enojando y ya iba a empezar a hacer un enfado épico y iba a tener que cortar el vídeo y luego iba a tener que volver a grabar esta parte. O quizás quitar el audio por algo que iba a decir en tono totalmente molesto. Magenta. Amarillo. Azul. Y me falta azul bajito. Y gris bajito. Azul bajito. Gris bajito. Bueno, en realidad es un color light, o sea, un color tranquilo, pero yo les digo bajito. Por aquí, esto por aquí. Se parecen mucho estos dos. Blanco por aquí. Blanco por acá. Amarillo por aquí. Amarillo por acá. Ok, azul. No. A ver, azul por aquí. Azul por acá. Azul bajito por aquí. Azul bajito por acá. Gris bajito por aquí. Gris bajito por acá. Y me faltan solo. Ok, me falta cian y no sé qué más. Otra vez le volví a dar al que no era. Entonces toquito todo esto. Falta cian, falta rosa y falta café. Ya todo está, ya casi, ¿verdad? Ok. Esto por aquí. Y esto por acá. Y por último, el rosa. Me gusta mucho el color rosa. Es así como que súper genial para una camisa. Luego las personas dicen que es un color de mujer. Y no es cierto. Antes de los años 30, el color rosa era principalmente para hombres y el azul era para mujeres. Ok, cambio esto por Zeus Shaders. Zeus. Ah, por cierto, descargué esto que venía a la página de los Zeus. Sonic Headers Unbelievable Shaders. Realmente no me gustó. No sean los Ultra. No hay mucha diferencia aquí, pero en el agua sí. Ajá. Bueno, realmente no se ve muy diferente, pero sí como que le da otra pinta, ¿no? Ahora solo nos quedarían ese tiene algo. Sí. Nos quedarían estos tres.
Queda muy poco. Ok, así está en medio. Oh, este lo podría poner aquí arriba. Ah, amigo. Este lo puse antes porque me sobraba. Y ahora ya no lo tengo. Lo puse antes porque me había sobrado uno y dije, bueno, pues voy a ver cómo se vería debajo de la calabaza. Y realmente me gustó cómo se vio, por eso me dio la idea de tintar varios paneles y ponerlos así. Es que se ven genial, ¿no? Bueno, los shaders no permiten que se vean bien. Quizás si pongo esto así. No. Quizás si quito esto. No. Y si quitas todo esto, se ve súper feo porque es que la iluminación, pues, se pone por lo que en vez de una iluminación suave, así que se ve súper feo. Bien. Yo pensé que íbamos a hacer más hoy, realmente. Solo tenemos ovejas de colores y cuadros de colores. Y se me acaba el tiempo. No puede ser. Son las 2:26 apenas. Me queda 1 hora para renderizar el vídeo y empezar a subirlo. Y que se suba en unas 3 horas. Y luego dormirme. Es que es súper temprano, realmente. Me gustaría alargar el vídeo, pero es que tampoco me la quiero jugar y subir un vídeo de 40 minutos porque es que no creo que nadie se lo vea. Bien, pues hasta aquí dejemos ese episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Uy, cuando estoy encima de uno de estos cuadros de iluminación, una lámpara de resto, parece como si toda mi armadura fuera de hierro. Ah, por cierto, encanté mi armadura de diamante. Ese ya tenía encantado. Encanté los pantalones más que nada. Y las botas. Encanté otras y luego las junté en el yunque que está por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Si salto justo se ve. No, no me deja saltar mientras estoy haciendo zoom. Y así que ahora tengo caída de pluma. 4. Caída de pluma, sí, 4. Bien, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Que me dejen en comentarios qué les pareció. Y ya saben, como siempre les digo, cualquier consejo o recomendación, pues es bienvenida. Voy con las ovejitas estas. Ya, voy con las ovejitas estas. Como que no me quería hacer caso a Minecraft, ¿sabes? Pongo esto por aquí. ¿Cómo? Vamos a despedir al lado de las ovejitas multicolores. Son las ovejitas paraíso. No, no, no. Ovejitas. ¿Cómo se llaman? Ovejitas arcoíris. Bueno, aunque hay más colores que los del arcoíris. Con estas ovejitas muy chulas, despediríamos el episodio de hoy. A la vocaliza bien. Espero que les haya gustado. Que den un like y se suscriban. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima. Adiós. Por cierto, ayer no subí Minecraft y subí el vídeo muy tarde porque llegué. Es que llegué bastante tarde. Llegué como a las 4 de la mañana. Pero con un dolor de cabeza que no es ni medio normal. Pues ya sabes, lo típico que pasa después de tomar. Lo me desperté y pues aún peor, con una jaqueca. Pero bueno, hubo vídeo, así que estoy feliz porque he seguido cumpliendo con la meta y justo hoy estamos a 24. Ya 23 días cumpliendo es bastante. Bien, hasta la próxima. Adiós. Ta, 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 ta.